Ethel. Ethel. Ustedes está basado en un hecho de la vida real. Explicarlo no podemos. Refutarlo tampoco. Simplemente los invito a explorar con nosotros el pasmoso mundo de lo desconocido, a dar ese paso al más allá. Ahora nos vemos solos ante la derrota y nos enfrentamos a los peores actos que quieran y puedan hacer los tiranos. Si llega el invasor a Inglaterra, defenderemos aldea por aldea, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad. Winston Churchill, el arma bélica más potente de Inglaterra, en los días terribles después de Dunkerque, animó a su pueblo para pelear y defenderse. Y pelearon con todo lo que pudieron, hasta con la fantástica arma del poder psíquico. Dentro de este puesto de patrullas civiles, en la costa del norte, en el 940, había un hombre bueno y tal vez un poco antimilitar que dio ese increíble paso al más allá. Pero mejor véanlo ustedes. Y nos consuela que si el Imperio Británico y sus posesiones sobreviven 1000 años más, la humanidad seguirá diciendo: esta fue su hora más gloriosa. Ya era tiempo de que alguien les hablara así a los nazis. Sí, Churchill es un verdadero león británico. No hay duda. Es el líder que necesitamos en estos momentos. Sí, tú dirás. Ya basta, señores. Terminen de cenar. Hay que apostar la guardia antes de que oscurezca. Su hora más gloriosa. Ha logrado animarlos mucho, ¿verdad, señor Blakey? Sí, Billy, nos da muchas esperanzas. Nosotros ganaremos, ya verán. ¿De veras cree que ganaremos? No sé, eso depende de nosotros. ¿Lo crees? Si los endiablados nazis no me matan, la comida lo hará. ¿Quién te dijo que eres cocinero, eh? ¿Quién lo escogió? Un granjero que nunca había entrado en una cocina. ¿Usted cree que el acarrear carbón en un carretón lo capacita más para esto? Ah, vaya grupo. Un granjero, un empleado de banco, un químico acabado, un director de una escuela para señoritas, un vicario y un almacenista, todos bajo el mando de un exmilitar manco. Perdió el brazo en la Primera Guerra Mundial. Y además lo condecoraron. Hey, Blakey, vi a Ethel cuando fui a la ciudad, ¿sabes? Dijo que no te olvidaras de llevar puesta tu bufanda cuando hicieras guardia nocturna. ¿Cómo la viste? Oh, está bien, no te preocupes. Jamás había visto cosa igual. Se creería que son ustedes recién casados y no que cumplirán 40 años. Sí, Ethel y yo nos entendemos. ¿Loki? Sí. Irá al puesto avanzado, usted y Carr. ¿Qué? ¿Con él? ¿Tiene que ser él mi compañero? ¿Por qué no? ¿Por qué no me sentiría bien con un niño protegiéndome la espalda? Escucha, Loki, aquí todos somos iguales. Se hace lo que se puede, lo mejor que se puede. Carr es un buen compañero. Es que no es valiente, ¿me comprende, teniente? Si no es así, ¿por qué no está en el ejército a su edad? De sobra se sabe que no lo han aceptado en el servicio. ¿Y por qué no lo han aceptado? ¿Por qué? Eso no te importa. Loki, es mejor que entienda que está bajo disciplina militar. Estamos en guerra y se someterá a mis órdenes. Teniente, tomaré el lugar de Kiwi en el peñasco. Creí que iba a contestar el teléfono esta noche, Herb. Necesita descanso. Todos están cansados. Dudo que haya un hombre aquí que haya dormido 10 horas en la última semana. Carr y yo nos relevaremos. Acepto, si así lo quiere. Si Carr está de acuerdo, ¿y Loki? Está bien.
Conoce el itinerario de la guardia y las señales. Ah, no quiero luces. Y no fumen, ¿me entienden? Harrison. Sí. Tú y Charlie vayan al faro. Bien. Phil, usted al fortín. Será muy oscura la noche. Es lo que los nazis quieren. ¿Usted de veras piensa que puedan venir a invadirnos? Sería lógico que entraran por el canal a Kent y Essex. Nuestro deber es vigilar con cuidado. Son muy listos los nazis. Es probable que traten de infiltrarse por toda la costa. Un río ancho y tranquilo como el nuestro es justo lo que buscarían. Espero que no vengan esta noche. Quizá los encuentren a todos dormidos. Si alguien se duerme en su puesto, será juzgado por la corte marcial. No somos soldados uniformados, recuérdalo, Tim. Hemos estado de guardia constante por más de 3 semanas. Estamos muy fatigados. Pero cumplimos con nuestro deber. Lo comprendo. Tal vez al pasar el tiempo nos haremos más fuertes. Herb, es mejor que lleve un arma consigo. La 22 de Fraile o la escopeta del vicario. No sabría qué hacer con ellas. Yo solo sirvo para dar la señal. Necesita un arma cualquiera. Llévese un remo, aunque sea, o un tridente. Está bien. Yo me llevaré el tridente. Aquí tienes el remo, Carr. Herbert, ¿quieres que diga una plegaria por ti? No, gracias, vicario. Me incomoda un poco pedir favores al cielo. Además, no temo por nosotros, sino por los que aún permanecen en la ciudad. Mi esposa Ethel, la de usted y los demás. ¿Pero tendrían que llegar aquí primero? Pienso en los bombardeos. ¿Pero por qué han de bombardear nuestra ciudad? No tiene ninguna importancia militar. ¿Por qué razón? No necesitan razones los nazis. ¿Se ha olvidado de Rotterdam? Quieren darnos una lección. Que el temor nos convierta en títeres. No lo creo. No va a pasarles nada. Están a salvo. Muy bien, vicario. Diga una plegaria por mi esposa. Bien, bien. Si la guerra depende de Loki o Charlie, o de mí, que Dios nos ayude. Somos basura y nada más. Yo no diría eso, muchacho. Te apuesto a que Loki puede pelear con valentía a pesar de su pierna. Te haré una confesión. Como guerrero, soy un buen vendedor de verduras, pero claro, quizá nuestros servicios no sean necesarios. Pero suponga que vinieran. ¿Qué podríamos hacer? No estamos armados. Los nazis sí lo están. Tal vez los desarmaríamos. Hay que hacer lo que se pueda. No hay otro camino. Señor Blakey, Loki tenía razón. Soy un cobarde. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Sí. Todo el mundo lo tiene, hasta Loki. ¿Y usted? Claro. Ahora descansa y trata de dormir. Sí, pero ¿usted no está cansado? Si me durmiera ahora, Carr, no despertaría esta mañana, así que yo haré guardia mientras tú duermes y te despertaré dentro de 2 horas. No te preocupes. Sí, te despertaré. Señor Blakey, la razón por la que no me aceptaron fue que tengo tuberculosis. Ya entiendo. Duérmete.
Vaya noche aburrida. Ethel. Herbert. Herbert. Ethel. Herbert. Ethel. Dios mío. Lo ha de venir solo. ¿Ah? Hay que dar la alarma. Hace mucho. Ay. Sí, sí, señor, sí. Ay.
Parece que se equivocó, Herbert. Fuimos nosotros los del peligro. ¿Cómo se siente? No es nada serio. Volveré a mi puesto al rato. El ataque comenzó a las 4:17, señor. Y duró aproximadamente 7 minutos. Absolutamente seguro. Todos murieron. 5 hombres y 1 oficial. ¿Nuestros? Pues supongo que todos tenemos alguna herida. Grave solo hay 3. Pienso enviarlos al hospital. Adelante, Charlie. ¿Bien? Sí, señor. ¿Qué? 1 murió. ¿Quién? Lucky. ¿Qué le pasa, Herb? La culpa fue mía, Tim. ¿Culpa? ¿Por qué? Me tardé en dar la alarma. Estaba dormido. Si fuera cierto, estaría muerto. Se oyó la alarma, Herb. Se lo juro. Desperté en el último momento. Y lo que me despertó fue un sueño. ¿Un sueño? Un sueño que salvó mi vida. Que salvó nuestras vidas, Tim. Vi que bombardearon la ciudad. ¿En el sueño? Sí. Soñé que Ethel estaba dormida. Y oí los bombarderos muy lejos. ¿No los oyó? No. Además, ¿por qué bombardearnos aquí? Deben haber pasado camino a Londres. ¿Estás seguro? No oyó las bombas al caer en la ciudad. No era posible con tanto ruido. Voy a la ciudad. Tal vez crea que miento, pero tiene que darme tiempo, Tim, para ir a la ciudad. Es que vi a Ethel en mi casa y una bomba caía. Herb, solo fue un sueño. Voy a la ciudad. Está bien. Coronel Marlowe aquí. ¿Puede decirme si los bombardearon esta noche? Entiendo. Gracias. Lo llevará el camión. Gracias.
¿Qué pasó con Ethel, Herb? Qué mala suerte. ¿Y ahora qué va a hacer? Hay que volver. Es Spideber, ¿no es así? Nazis llegaban aquí y te iban a atacar. Y nadie los veía llegar. Te llamé. Fue algo horrible. Eso me salvó la vida. Desperté cuando los aviones pasaban y entonces tuve tiempo suficiente de ponerme algo y correr al subterráneo. Yo también tuve un sueño. Oh, pero mi cielo, ¿qué haces con mi zapato? Te cuento mi sueño, Ethel. Yo traté de decirte algo. Traté de darte algún aviso. Con toda mi alma pedí que me oyeras. Y es posible que te escucharas, sí, Ethel. Es muy posible, Ethel. Es el caso verídico de un sueño doble, en el cual un hombre y su esposa se vieron por un efímero momento en el mundo más allá de nuestros sentidos. Muchas veces los matrimonios felices han podido comunicarse más allá del tiempo y del espacio. Se sabe que tuvieron un sueño. ¿Dónde pasó? En Inglaterra. ¿Cómo o por qué pasó?